Omar, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo te va, Nico? Muy buenos días. Estamos aquí en vivo y en directo desde la estación de servicio que está ubicado en calle Salta, esquina Patricias Argentina, Toba, donde en estos precisos momentos también está subiendo el precio del combustible, como ya lo hicieron las otras, tanto YPF como Acción. Víctor Lamberti, muy buenos días. Así es, ¿no? Justo en estos momentos están subiendo el precio. Hola, Marci, buen día. Nos dimos con la novedad esta mañana que YPF ya había subido a partir de las 0 hora y las otras petroleras están haciendo en estos momentos también, igual que Refinor. YPF y Refinor subieron un 4,5% en promedio todos los combustibles. Acá también 4,5%. 4,5%, sí, en promedio sí. Acción y Shell están aumentando un 6%. ¿Cuál es el principal motivo de este nuevo incremento de las naftas? Y bueno, como todo es sabido, el dólar subió bastante este mes y el crudo aumentó un 8,8%, lo que hace que, bueno, dos de los principales componentes del precio del combustible hicieron que suba esto, ¿verdad? ¿Puede haber nuevas subas teniendo en cuenta el incremento importante que tuvo el dólar en el último mes? Sí, probablemente haya otros aumentos. ¿Por qué? Porque los especialistas del sector dicen que el precio del combustible está retrasado entre un 10 y un 12% de lo que debería estar. Por lo tanto, seguramente va a haber, si se mantienen estas condiciones del valor del crudo y del dólar, va a haber aumentos escalonados hasta llegar a cubrir ese porcentaje. ¿Afecta esto a la demanda? Sí, sí, sí. Tal cual, los operadores de estaciones de servicio están un poco preocupados porque cayó la demanda. En nuestro caso particular, interanual, tuvimos una caída del 10% en las ventas, lo que hace que, bueno, uno se empiece a preocupar porque aumentan las tarifas, ya hay paritarias nuevas con un 28% de aumento, los servicios, etcétera, etcétera. Las ventas caen, entonces uno se empieza a preocupar para ver cómo cubre los costos. Y uno de los principales referentes que tiene la inflación es el dólar y también los combustibles. Sí, es sabido por todo que el combustible es parte de la formación de precios de toda la cadena. Sube el combustible, sube el transporte, suben los fletes y bueno, eso hace que todo empiece a subir de a poco, ¿verdad? Hoy, ¿qué dice la gente? Había una larga fila porque no habían subido todavía el precio justo en estos momentos. Claro, lo que pasa es que no suben todos al mismo tiempo, algunas suben un día, otro al otro, o se demoran algunas horas. Y bueno, la gente se enteró anoche que YPF estaba subiendo, entonces en nuestro caso particular empezaron a querer cargar combustible, lógicamente, antes que suba. Y bueno, lo agarró justo en la mitad. Bueno, muchas gracias, Víctor. No, a ustedes, hasta luego. Bien, Nico, ahí está. Vamos a tomar referencia ahí de los precios. 52,97 la nafta premium, la super 47,23, diésel max 43,99. Son los precios que tiene en estos momentos aquí Refinor, también subiendo los combustibles en el día de hoy. Ahí vamos a hablar con un señor. ¿Cómo le va? ¿Qué piensa de este nuevo aumento de la nafta? Está carísimo, pero lo mismo, hay que ponerlo para poder transitar, para poder recorrer. ¿Lo usas para trabajar? Mayormente para trabajar. Es más cómodo, más práctico y más rápido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Ahí está una persona, un trabajador que está cargando, en este caso en un motovehículo, la nafta. A ver, vamos a hablar también ahí un poquito. Están acá, no muerde, ¿no? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Qué pensás de este nuevo aumento de la nafta? ¿Y qué vamos a hacer? Lamentablemente, esto hay que consumirlo. Si queremos seguir adelante, hay que consumirlo. ¿Vos trabajás con el auto? Sí, el auto lo uso para trabajar, así que si queremos seguir adelante, la única idea es trabajar. No hay que renegar, no quedamos adelante. ¿Esté quién esté? Esté Cristina, esté Macri, esté Bollo. Hay que trabajar, no queda otra. El presidente que tenemos es un inútil, es lo único que te voy a decir. Gracias, es muy amable. Hasta luego, buen día. Aquí la palabra de un automovilista también que está cargando nafta en este momento. Mantenimiento de jardines, vemos ahí, trabaja
realizando mantenimiento de jardines y la gente, ¿no?, que sola también quiere hablar, mostrando también su desacuerdo con este nuevo incremento de las naftas, que reiteramos los precios: la nafta premium 52,97, la super 47,23 y la diesel max 43,99. Puede haber algunos centavos de diferencias con las otras petroleras, pero ya todas incrementaron el precio en la mañana de hoy, un día antes del Día del Trabajador, Nico. Bien, Omar, sí, bueno, seguramente que el descontento de la gente, que muchos van a cargar lo mismo que cargaban los días anteriores, pero bueno, se carga menos en este caso, más o menos dos pesos es el incremento, por lo menos lo que se ve en esta estación de servicio. Sí. Vamos a ver cuáles son los incrementos en, los, decía, en las, ¿no?, otras petroleras. En otras petroleras. Action, por ejemplo, es de 6 y 7% es lo que tenemos en nuestro título. Sí. Bueno, en este caso 4,5. Bueno, veremos en Shell, por ejemplo, cuál ha sido el incremento, pero molesta, sí, a porque mucha sabemos gente, porque qué pasa. Utiliza justamente el... Aumenta la nafta y empieza afecta, la seguidilla, sí, afecta, de afecta, todo. Afecta. Aumenta el transporte público, aumentan los taxis, aumenta la aumenta todo. Afecta exactamente a la vida diaria de cada uno, que también comienzan a buscar opciones, ¿no? Bueno, no uso el auto específicamente para trabajar, voy al trabajo, no sé, en taxi o no sé, en colectivo, iré en compartido, iré caminando. O empezamos a compartir, ¿no? Che, vení que te llevo yo, claro, y compartimos los vamos gastos. A media, exactamente. Pero bueno, son lo que sucede en el día de hoy, el aumento de la nafta que comenzó a regir desde las 0 horas de este martes.